1988, el crimen en los Estados Unidos se elevó a 400%. La que fuera una vez una ciudad libre, en Nueva York, se convirtió en la prisión de máxima seguridad de todo el país. Un enorme muro de contención se levantó a lo largo de la costa de Nueva Jersey, cruzando el río Harlem y llegando a la línea costera de Brooklyn, rodeando su totalidad a la isla de Manhattan. Todos los puentes y caminos acuáticos están minados. La fuerza policíaca de los Estados Unidos, así como el ejército, están ubicados alrededor de la isla. No hay guardias dentro de la prisión, solo prisioneros y los mundos que ellos han creado. Las reglas son simples. Una vez que se entra, no se sale. 1997. Ahora. Gotham 4, Bahía Norte, estación 17. Escape en progreso. Objetivo en Bahía 1000, moviéndose hacia el muro. Nueva York, prisión de máxima seguridad.
tractor lo estaba atendiendo. Base rodeada, cambio. Seguridad, habla Remy. Hay confirmación de Gotham. Tenemos una baja en la base y dos en el agua, muertos. Dos confirmados. Muy bien. Tráfico aéreo, habla Remy. Isla de la Libertad, seguridad y control. Está entrando al área de desembarque. No hable, no fume. Siga la línea naranja al área de proceso. El tiempo de partida a la prisión es en 2 horas. Ahora tiene la opción de ser exterminado y cremado sobre las premisas. Si elige esta opción, diríjase al sargento de su área de proceso. ¡Alto! Hay un pequeño jet de problemas en el área espacial restringida. ¿Dónde está él? A 10 kilómetros y se acerca. He estado en la base durante 20 minutos y no pude hacer contacto. Hubo una transmisión hace 10 minutos. Se identificó como David 14 y de pronto todo se cortó. David 14 confirmado. David 14, estoy hablando a rescate aéreo. 7700, contacto en 121.5. No hay respuesta. Bellón, tengo un problema en el área restringida. Nueva York, lo tengo. ¿Quién es él? No lo sé. Es de altitud rápida. ¿Tienes el código? No hay un David 14 en la computadora. ¿Y fuera? Código sin registrar. Ya llamamos a Washington. Estamos esperando respuesta. Creo que lo tengo, señor. Es demasiado tarde, idiotas. Todas sus armas imperialistas y mentiras no podrán salvarlo ahora. ¡Vamos a caer! ¡Vamos a estrellarnos! David 14 confirmado. Código trabajando, señor. Identificación de aeronave. Código David 14. Descifrado. Fuerza Aérea 1. Díganle esto a los trabajadores cuando pregunten a dónde se fue su líder. Nosotros, los soldados del Frente de Liberación Nacional de Norteamérica, en el nombre de los trabajadores y de todos los oprimidos por este país imperialista, haremos un operativo fatal contra este Estado racista. ¿Qué mejor ejemplo revolucionario que dejar que su presidente muera en el estado inhumano de su propia prisión imperialista? Los jefes del racismo... ¡Abran la cápsula! Ella aseguró la puerta.
¿Puedes romper la cerradura? No, señor, presurizó la cabina. ¿Puedes quitarle los goznes a la puerta? No, señor. Vamos a la cápsula. Señor, este es un localizador por si llega a separarse de la cápsula. Lo voy a activar ahora. Dios me salve y los cuide a todos ustedes. Se estrellará. Simulación computarizada. Rastreo de fuerza aérea 1. Impacto. Esa es la cápsula de escape. ...40 grados... a 45 metros del impacto. Voy a entrar. Estación 21. Una W Larry, sobre la batería. Estamos bajando. Sitio del desastre, adelante. Él muere si me tocas. Él muere si no estás en el aire en 30 segundos. Él muere si regresas. Vamos.
Aquí está, señor vicepresidente. Habla Bob Hawke. No podemos. Si vamos con helicópteros, lo matarán. Aunque no sé si ya esté muerto. Aún no han pedido nada, pero cuando decidan que quieren, puede ser tarde. Dile que seguiremos tu plan ahora. No podemos esperar hasta mañana y entrar y tomar la isla. Él es el último recurso. Son las 8:45. Quisiera intentar el rescate. Gracias. ¿Qué pasa? Es peligroso, señor. Lo sé. Está bien. No soy estúpido, Plisken. Dime, serpiente. S.D. Plisken. Teniente norteamericano, Fuerzas Especiales, Unidad Luz Negra. Dos corazones púrpura, Leningrado y Siberia. Un joven condecorado por el presidente. Robaste el depósito de reservas federales, cadena perpetua en la penitenciaría de máxima seguridad de Nueva York. Estoy listo para echarte del mundo, héroe de guerra. ¿Quién eres tú? Hawke, comisionado. Bob Hawke. Fuerzas Especiales, Relápago, Texas. Sabemos de ti, Plisken. ¿De qué estamos hablando? Tengo un trato para ti. Recibirás perdón por cada acto criminal cometido en los Estados Unidos. Hubo un accidente hace como una hora. Un pequeño jet cayó en la ciudad de Nueva York. El presidente iba a bordo. ¿Presidente de qué? No bromees, Plisken. Irás ahí. Encontrarás al presidente y lo sacarás en 24 horas y serás libre. ¿Solo 24 horas? Te hago una oferta. Mentiras. Es verdad lo que te dije. Voy a pensarlo. No hay tiempo. Respóndeme. ¿Por qué no consiguen otro presidente? Still at war, Plisken. We need him alive. I don't give a fuck about your war. Or your president. ¿Es tu respuesta? Estoy pensándolo. Piénsalo bien. ¿Y por qué yo? Volaste el Golf 5 sobre Leningrado. ¿Sabes cómo llegar en silencio? Eres lo que tengo. I guess I go in one way or the other. Doesn't mean shit. Dame el papel. ¿Cuándo sales? Ya lo hice. Yo no soy estúpido, Plisken. Dime, serpiente. Algunos tienen autos. Tomaron algunos viejos modelos antes de que los convirtiéramos en chatarra. Creemos que también tienen abastecimiento de combustible y energía. Desaparecieron algunos generadores. Algunas áreas están alumbradas. Los locos viven en los túneles. Tienen el control del subsuelo. Cabalgan por la noche. Localizador, envía señal de radio por 15 minutos. Si lo usas, te seguiremos por radar, como el Leningrado. Pero suponemos que intentarán interceptarlo. ¿Dónde aterrizaré? En la cima del World Trade Center. Solo ahí puedes hacerlo. No te verán. Te evitaremos una caída libre. En el techo hay un elevador de servicio. Aún está operando. Lo usamos para infiltrar prisioneros. Hay una caja de energía. Activaré el elevador de inmediato. Desde ahí podrás bajar. Localizarás al presidente por su brazalete que registra sus signos vitales. Envía pulsos sin... Usa esto. Funciona bien. Muestra dirección y distancia. Antitoxina fuerte. Detiene virus y bacterias durante 24 horas. La chaqueta, por favor. Así estoy bien. Vamos, prisión. No me gustan las agujas.
22 horas con 59 minutos. Dijimos que 24. En 22 horas la reunión del Hartford habrá terminado. China y la Unión Soviética volverán a casa. El presidente iba a la reunión cuando el avión cayó. Tiene un portafolio sujeto a su muñeca. La cinta que está en el interior debe llegar a Hartford en poco menos de 22 horas. ¿Y qué pasa si no? ¿Sabes algo de la fusión nuclear? De acuerdo. It's the survival of the human race, Plissken. Something you don't give a shit about. La sobrevivencia de la raza humana, Plissken. Voy a inyectarlo. Será cosa de un segundo. Es todo, Plissken. Dígale. ¿Decirme qué? La idea que tenías de volar el Wolf era 180 grados y volar fuera de Canadá. ¿Qué fue lo que me hiciste, idiota? Fue mi idea, Plissken. Algo en lo que hemos trabajado. Dos cápsulas microscópicas alojadas en tus arterias están listas para disolverse. En 22 horas los núcleos estarán disueltos. Adentro de los núcleos hay una carga de calor. No es un gran explosivo. Es como un alfiler. Solo lo suficiente para abrirte ambas arterias. Creo que estarías muerto en 10 o 15 segundos. ¡Sácame eso ahora! Están protegidas por los núcleos. 15 minutos antes de la última hora puedo neutralizar la descarga con rayos X. Anularemos las descargas y rescatas al presidente. Si me demoro, ¿qué sucederá? No habrá cumbre en Hartford. Y tampoco serpiente Plissken. Cuando vuelva, voy a matarte. El Wolfire espera. Ya está muerto. Si regreso sin él, estallarán las cápsulas. Vuelvan los dos, Plissken. Y recuerda, cuando entres serás solo tú. ¿Ya no contaré contigo? No. Entiendo. Visual. Está en curso. Plissken. Plissken.
Plisken, ¿qué es lo que haces? Solo jugando un poco, ya estoy entrando. Plisken. Center on the 50th floor, just like Leningrad, Alk. Is the glider intact? Yeah, but taking off is for shit. I'll work it out. You'll have to use the east stairwell. It's gonna take you a little while to get ground level. Call me when you get outside.
Tú eres Serpiente Brisque, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Nada. Creí que estabas muerto. Oye, no querrás caminar solo por aquí, ¿eh? Hola, jefe. Linda noche. Lindas botas. Lindas botas. Tranquilo, jefe. Ya me voy. Ya me retiro. Señor presidente. Soy el presidente. Seguro que lo soy. Lo supe cuando conseguí esta cosa, que sería el presidente. ¿Dónde lo conseguiste? Desperté y aquí estaba. Fue como un milagro. Signos vitales del presidente. Oh, Dios. Un momento. Tal vez fue un impacto que sufrió el mecanismo. Cock. Dime, Plisken. No sé a quién están buscando, pero no es el presidente. Tenías que ser tú, tenías que ser tú. Ten lista tu máquina, voy a volver. 18 horas, Plisken. Escúchame, Hawk. El presidente está muerto, ¿entiendes? Alguien lo usó como cena. Plisken, si vuelves en ese avión, yo te mataré. Si regresas, te estrellaré contra el muro. ¿Entiendes eso, Plisken? Un poco de compasión humana.
¿Eres policía? No. ¿Tienes un arma? ¿Tienes un cigarrillo? ¿Quieres cubrir todo eso? Si estamos callados, no nos oirán. Ah, es de verdad. ¿Dónde lo obtuviste? ¿Quiénes son todos ellos? Locos. A fin de mes no tendrán comida. ¿Vives aquí? ¿Con los locos? ¿Bromeas? Estoy con los turcos. Me retrasé un poco y tengo que pasar aquí toda la noche. Un avión cayó hace 7 horas en la avenida 8. ¿Lo viste? No. Rayos. Eres policía. Soy un idiota. Un momento. Ya sé quién eres. Sí, pero oí que estabas muerto. Lo estoy. Ah, encontré a la serpiente Plissken. Eso es. ¿Qué haces aquí con un arma? Busco a alguien. ¿Quién? Al presidente. ¿Bromeas? ¿Él está aquí? En algún lugar. Cuando lo encuentres, ¿vas a sacarlo de aquí? Uh-huh. Llévame contigo. ¿Por qué? Ya verás que hay muchas razones. Viejo. Es un barrio peligroso, no querrás ir caminando desde aquí hasta la 42. Tengo este taxi hace 30 años y te aseguro que no debes caminar de noche. Sí, señor. Te matarán en menos de 10 segundos. Usualmente ni yo mismo vengo aquí, pero quise ver ese espectáculo. Es como oro en este lugar, ¿sabes? ¡Ey, serpiente! ¿Cuándo entraste? No sabía que te hubieran atrapado. ¡Ay, serpiente! Plissken en mi taxi. Ay, se lo diré a Eddie. ¡Ey, sujétate! ¿Qué estás haciendo aquí, serpiente? Estoy buscando a alguien. ¿Por qué no me has preguntado? Conozco a todos en esta ciudad.
Sí, señor. Tengo este taxi desde hace 30 años y es el mismo taxi. Ahora voy a preguntarte. ¿Dónde está el presidente? El duque lo tiene. Todos saben que el duque lo tiene. No tienes que apuntarme con esa arma, créeme. ¿Quién es el duque? ¿El duque? El duque de Nueva York, el número uno, el jefe mayor, el duque. Quiero conocer al duque. No puedes conocer al duque, ¿estás loco? Nadie puede conocer al duque. Lo ves una vez y no lo cuentas. Me gusta dejarlo en la calle. Usualmente no lo dejo solo. Pero tú eres un caso muy especial. Serpiente, este es un mejor lugar. Relájate. Gracias. Tienen un gran lugar aquí, como una fortaleza. Sí. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¿Quién yo? Gaby. ¿Qué rayos quieres? Alguien quiere ver a Brain. Es importante. ¡Lárgate, Gaby! Se trata de Serpiente. Serpiente Plisken. ¿Tú eres Plisken? Y quiere ver a Brain. ¿Por qué? Quiero ver al duque. ¿Recuerdas este lugar, Serpiente? Era la biblioteca pública. ¡Ay, ese Brain es el mejor! El señor fabuloso, el duque lo ama. ¿Quién es ella? Es Maggie, la chica de Brain. El duque se la dio a Brain para tenerlo feliz. ¿Me entiendes? Oí que habías muerto. ¿Brain? ¡Brain! Hay alguien aquí que quiere verte. Harold Herdman. ¿Serpiente? ¿Harold? ¿En dónde estabas, Harold? Ha pasado mucho tiempo. No me dijiste que conocías a Serpiente Plisken, Brain. ¿No es grandioso? Brain, necesito combustible. ¿Me lo regalas? Me alegra que me recuerdes. Sí. Un hombre debe recordar su pasado. Kansas City, hace 4 años, me abandonaste. Me dejaste sentado ahí. ¿Te tardaste? Éramos amigos, Harold. Tú, yo y Fresno Bob. ¿Sabes qué le hicieron a Bob? ¿Te gustaría saber todo lo que le hicieron? ¿Dónde está el presidente? ¿Por qué lo quieres saber? Lo necesito. Why do you want to know? I want him. ¿Trabajas para ese hombre? Supongo que tendré que exprimirte. Maggie no sabe exactamente dónde está, y a menos que tú sepas dónde está, jamás lo encontrarás. Escucha, voy a sacarte de aquí. Sí. Hay un avión ultraligero a solo 2 calles de aquí. Solo tienes que llevarme hacia él.
No bromees. ¿Sobre el nivel? ¿También a mí me sacarás? Haremos un trato en otro lado. No en el avión. Si tomamos al presidente, y el duque se encargará de todos nosotros. Jamás pasará, amor. Yo sé algo que el duque y tú no saben. Ustedes sobrevivirán mientras el señor presidente sobreviva. ¿Estás mintiendo? Puede ser que no. Yo lo conozco, mira su rostro, miente. Claro, Harold, miento. Así que sigue divirtiéndote y continúa mirando mi rostro. Bray. Convéncelo, amor. Bray, nos matará a los dos y si no se lo decimos, Bray, ¿entiendes? ¡Está bien, está bien! Siempre fuiste muy listo, Harold. Solo te pongo una condición. No me llames Harold. Así que trabajas para el duque. Sí. Fabrico combustible para él. Y le resuelvo cosas. ¿Cómo qué cosas? Como cruzar el puente de la calle 69 que está minado y sé dónde están las minas. Tenemos un diagrama de un sujeto que logró cruzar. Luego lo mataron al pobre imbécil. Tenemos a un grupo limpiando la primera barricada. No sabes lo que fue eso. Todo el campamento estaba cruzando el puente y el presidente justo al frente. ¡Oh, eso fue espectacular! Sí, emocionante. Ahora iremos con Serpiente. Es el duque. Conozco el ruido de sus motores. No engañen al duque. Es algo muy peligroso. Maldito cobarde. Vámonos. Bray. Vámonos. Buscando, Bray. ¿Qué es lo que quiere? Quiere mi diagrama del puente. Cuando sepa que estoy contigo, va a querer mi vida. Maldición, no debí escuchar. Iré por el presidente ahora, mientras está ocupado. Olvídalo, está del otro lado de la ciudad y no tenemos auto. Olvida el trato. Solo cálmate. Creo que nos vieron. Da vuelta, da vuelta. Brain, esto es Broadway. Lo sé, lo sé. El duque tomará la séptima avenida. Broadway está a 5 minutos. Sí, sigue adelante. ¿Qué hay de malo con Broadway?
precioso. Ahora abre y... Va en el tercer auto atrás de los dos que lo preceden. Muy bien, va a entrar por el frente. Lo veré 5 minutos. Si no vuelves al auto en 4 minutos, es cosa tuya. Cuando regrese seguiremos hablando, Harold. Hace frío aquí. ¿Qué quieres, Bray? El duque nos dijo que esperáramos adentro, ya viene. No nos dijo nada al respecto. No puedes esperar que te diga todo, ¿sí? Por eso es el duque. ¿Por qué no lo esperamos aquí afuera? ¿Por qué no lo esperamos adentro? Porque tengo órdenes, por eso. ¿Cuáles son tus órdenes específicas? Las órdenes específicas, Bray, son que no deje entrar a nadie. ¿Cómo está el presidente? Por cierto, ¿no has tenido alguna discusión política con él? Ese Brain es un tipo muy molesto. Siempre ando husmeando como un perro. Pero trae el combustible. ¿Qué estás mirando? ¿Vienes del exterior? No tiemble. No puedo. ¿Quién eres? Hawk me envió. Hay que movernos rápido. ¿Moverme rápido? Te aseguro que me moveré rápido. ¡Cállese! Tienen.
cuidado. ¿Es un amigo tuyo, Brain? Me apuntó con un arma, no pude hacer nada. Ajá. Maggie. ¿Quién eres? Dije que ¿quién eres? Serpiente Plisken, Duque, el hombre lo envió aquí. Si algo pasa, lo necesitaremos. Así que eres Plisken. He oído de ti. Oí que habías muerto. Debemos entrar ahora. Aún no. Estás bloqueando mis órdenes, Esta Hall. Es mi prisión, yo daré las órdenes. No lo tomaré en cuenta. Inténtalo. Cambio. Cambio. Control de seguridad de vigilancia. Nada en el localizador infrarrojo. Haré otro recorrido. Pantallas en negativo. Movimiento en negativo. No hay ningún movimiento por ninguna parte. Rastreo en círculos. Unidad de rastreo al control. Nada en las pantallas. Conseguimos el negativo. Cambio. No te muevas, serpiente. Quiero el diagrama, Bray. Está en mi casa, Duque. Duque, Plisken dijo algo sobre un límite de tiempo. ¿Qué límite? ¿Sobre él? Solo son patrañas. ¿Qué te he enseñado? Que eres el duque de Nueva York.
que eres el número uno. No te escucho. Eres el duque de Nueva York. Eres el número uno. Dame el diagrama. Duque, no mates a Plisken. Lo necesitamos. Muévete, Bray. ¿Puedes verlos? Vigilancia 10 a control de seguridad. ¿Registran eso? Pantalla infrarroja. Tenemos una señal visual. Hay problemas con los prisioneros en Central Park. Nos están haciendo señas. Nos dirigimos al área de abastecimiento. Nos están haciendo señas. Aún no sé si ese maldito de Plisken nos dijo la verdad o no. No sabes cuánto lo odio. Entró de algún modo. Sí, sí, pero ¿cómo? Tuvo que aterrizar el jet y no pudo ser en Central Park. Hay muchos árboles. El muelle está totalmente destruido, a menos que lo haya hecho en un lugar más alto. World Trade Center, eso es. Sí, el World Trade Center. Será más fácil para mí salir de aquí que para él haber aterrizado, te lo juro. Amnistía para los prisioneros de la ciudad de Nueva York a cambio del presidente. Puente de la calle 69 mañana a las 12 sin trampas o él muere. ¿Y la cinta? Aquí no. Eso es de Plisken. ¿Qué opinas de tu hombre, Hawk? Los helicópteros, vamos a entrar. Plisken. Vamos, camina. Thank you.
ellos enviaron a su mejor hombre. Y cuando vayamos al puente de la 69 mañana, a nuestra libertad, vamos a llevar a su mejor hombre colgado. ¡Colgado del cuello! ¡En el techo de mi auto! ¡Seremos libres! Romero, ¿de dónde sacaste eso? Era de Cabi. ¿Sí? Se la cambié. ¿Por qué? ¿Por qué demonios estás tan nervioso? Veré al presidente. ¿Quién lo dice? ¿El duque? Él no lo dijo. Le diré que tú dijiste eso. Un momento. ¿Por qué? Tiene algo escondido en la ropa y el duque lo quiere. ¿Qué? Te lo mostraré. Tú dímelo. Cápsulas de cianuro. El duque no quiere muerto al presidente. Caballeros, señor presidente. ¿Es cianuro? Sí, tal vez quiera usarlas mañana. Supongo que son mentiras. No deberías estar aquí, Brain. ¡No! Y Romero está muerto. ¿Romero? ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡Serpiente!
ido. ¡Brain se lo llevó! ¡El localizador de Plisken! ¡Un radio! ¡Hay que conectarlo! ¡Nadie se mueva! Se aproxima al World Trade Center. Sabía que ese maldito estaba vivo. Está adentro. La señal solo dura 15 minutos. Remy, descarguen helicópteros dada la situación. Cualquiera pudo oprimir el botón. Solo Plisken sabía del botón de seguridad. Le daremos un poco de tiempo para estar seguros. Te juro que creí que estabas muerto. Tú y todos los demás. Tu auto está abajo. Sí. Dame las llaves. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡El diagrama del puente! ¡Oye, oye, oye! Soy el único que sabe cómo leer esto. ¡Aléjate de mí, Harold! Además, no puedes leer y conducir al mismo tiempo. ¡No volverás a traicionarme de nuevo, Brain! ¡Vámonos! Lo desprendieron. La grabación. No sé dónde está. Yo sí. Lo juro, serpiente, sé dónde está. Solo llévanos al auto, te diré dónde está. ¡Rayos! ¡Oh, demonios! ¡No mames! ¡Camina! Es un intento. Vamos, vamos, perdemos el tiempo. ¿Qué ocurre? Está muerto. ¿Qué? ¿Qué? Ah, espere. ¿Problemas? Hola, Duque. Tu participación acaba aquí, serpiente. Tú y Brain pueden despedirse. Adelante, hay otras tres más y... Están en grupos de... ¿Dónde está la grabación? ¿Dónde está la cinta del portafolio? ¡Ah, la cinta! Aquí está la cinta. Se la cambiaste a Romero por tu gorra. Sí. Al descubrir que el tritón crea solo un billón de moléculas tóxicas al mezclarlo con... Oye, dame la cinta. No, aún no. Y 3 minutos, maldita sea. Mm-hmm.
Tranquilo, tranquilo. Deprisa, serpiente. Serpiente, ve más despacio. Creo que hay tres minas adelante. ¿Lo crees? Izquierda, izquierda y luego a la derecha cuando yo te lo diga. Vas muy rápido, serpiente. Muy bien, ahora. ¡Te dije que a la derecha! ¡Idiota! Por la derecha. Por la derecha. ¡Con cuidado! ¡Deténganse! ¡Deténganse! Brain. Tenemos que irnos. Maggie. Entiéndelo. Está muerto. Estación 19. Hay dos autos cruzando el puente de la 69. ¿Expresión? Es un taxi y un Cadillac. El taxi pasó sobre una mina. 14 minutos. Traigan un jeep con una grúa, rápido. ¡Ronenberg! Verán estación 19. Vienen cruzando el puente. Señor presidente, patrulla de seguridad. Estamos en situación de alerta. Repito, estamos en situación de alerta. Helicópteros preparados. No abran fuego hasta recibir órdenes. El presidente en camino. Todos los vehículos alerta. Repito, todos los vehículos alerta.
Yo. ¡Tú eres el duque! ¡Eres el número uno! La cinta, Plisken. Es todo. Todo listo, señor presidente. Conocen la situación y esperan la transmisión. Sí. Alto, Plisken. Ah, está bien. Yo quería agradecerte. Lo que quieras, solo dilo. Un poco de tiempo. 3 minutos, señor. Ajá. ¿Sí? Logramos sacarlo. Mucha gente murió en el proceso. Me preguntaba cómo se sentía. Bueno, quisiera agradecerles. Esta nación aprecia sus sacrificios. Oye. Voy a estar en el aire en 2 minutos y medio. Sí, señor. ¿Vas a matarme, serpiente? Estoy muy cansado. Después lo haré. Tengo un trato para ti. Tal vez lo pienses mientras descansas. Quiero darte un trabajo. Hacemos buen equipo, serpiente. Mi nombre es Plisken. Está al aire, señor presidente. Buenas noches. Aunque no estuve presente en esta histórica reunión cumbre, yo presento esto con la esperanza de que nuestras grandes naciones puedan aprender a vivir en paz. Thank you.